¿Quieres tener espacio en tus manos? ¿O estirar un ketchup? ¿O amasar arena? ¿Se escucha raro? ¡Claro que no! Haz increíbles slimes y bromea a tus amigas. ¿Qué es lo que hay en la mano de mi amiga? ¿Es un Play-Doh? Me gustaría jugar con él. Debes poner crema de afeitar en un bol. Agrega colorante azul y vierte pegamento blanco. Mezcla. Agrega un poco de detergente para lavar. Mezcla con un palito de madera hasta que esté grueso y pegajoso. Estira y enrolla el slime y siente cómo desaparece tu estrés. Ponlo en el contenedor de Play-Doh. Agrega colorante color naranja al otro slime. ¿Es tan brillante y suave? Tenemos slimes de dos colores. Disfruta jugar con ellos. Te sugiero que moldees plastilina, pero hay algo pegajoso en vez de ella dentro del recipiente de Play-Doh. ¿No parece ser plastilina? No, es un slime. Disfruto estirando el mío, pero mi amiga no puede hacer nada con el de ella. No es su día de suerte. ¿Quieres que tu aliento sea fresco? ¡Toma Tic Tac! ¿Quieres divertirte? Vamos a hacer un slime de Tic Tac. Haz las mentas primero. Toma plastilina ya aireada y enróllala. Sepárala en pequeñas piezas. Haz las formas de las mentas de Tic Tac. La plastilina mantiene la forma y cuando se seca parece foami. Haz los dulces iguales a los de Tic Tac. Ahora vamos a hacer el slime. Vierte pegamento en un bol. Vierte un poco de brillantina. Mezcla con un palito de madera y agrega un poco de agua. Mira la mezcla brillante flotar encima del bol. Solo mira cómo las partículas brillantes brillan en el líquido. ¿Quieres meditar? Agrega un poco de bórax para espesar la mezcla. Mezcla hasta que se vuelva pegajosa. Ya se ha transformado en un suave slime. ¡Wow! Luce como si hubiésemos estirado una medusa. Este filme transparente está templando en mis manos. Agrega los Tic Tac falsos. Envuelve el slime y amásalo. Ponlos en la cajita. ¡Oh! ¿Tienes Tic Tac? ¡Dame una menta! Huele muy extraño y los dulces no se mueven. Hay algo mal. Ciertamente no puedes comerlos, pero puedes amasarlos cuantas veces quieras. Papas fritas es otra increíble idea para bromear. Podemos disfrazarlas con ketchup o queso derretido. Bueno, como tú prefieras. Haz las papas fritas de un foamy plástico pintado de amarillo. Agrega una costra dorada frotando las esquinas con una esponja. Usa pintura naranja. Corta la parte superior de una botella de plástico para hacer el paquete. Decora con un pedazo de foamy rojo. Marca la forma con un palito de dientes y luego recorta. Pega y luego añade la letra M en amarillo. La papa frita está lista. Asegúrate de ordenar ketchup. Agrega colorante en un bol con gel para el pelo y pegamento. Mezcla. Agrega un poco de bórax. Hemos hecho un increíble slime de ketchup. ¡Perfecto! No va a dejar manchas en tu ropa. Puede también hacer increíbles filtros para poner tus fotos de comida. O para una sesión de fotos, se estira de forma increíble hasta transformarse en un filtro delgado. Puedes hacer tiras pequeñas para crear diferentes patrones. Funciona perfectamente como un aliviador de estrés. Pon el slime en una caja al igual que las papas. ¿Quieres papas fritas con ketchup? ¿O quizás las prefieres con queso derretido? ¡Apresúrate! Busquemos otra opción. Hemos hecho un brillante slime amarillo basado en crema para afeitar, pegamento blanco y detergente para lavar. Ponlo en el paquete. Las papas no van a salirse aun si el contenedor se voltea. Reemplaza las papas reales por las falsas. Tus amigas buscan su bocadillo favorito. ¿Qué hay de malo? No tiene ese olor tentador. Tienen una textura diferente y además hay algo pegajoso encima. ¿Es un ingrediente de la cajita feliz? Tengo un postre especial para ti. Es un cóctel multicapas. Unta crema de afeitar en spray dentro de un bol. Vierte pegamento blanco y agrega colorante rojo. Mezcla con un palito de madera.
Luce tentador como una crema de fresa. Realmente no te recomiendo comerla. Vierte detergente para lavar. Continúa mezclando para convertir la crema en un slime. Pon el slime rosa en un recipiente alto. Haz otro slime de la misma forma añadiendo color amarillo. El slime de banana luce como un malvavisco estirado o un delicioso helado. ¡Oh, es tan suave! Pon el slime de banana encima del de fresa. Ahora es tiempo de poner colorante verde. Haz otro slime. Ellos comienzan a trabajar como aliviadores de estrés, tan rápido les das color. Puedes sentirte calmado mirando cómo la mezcla cambia de color. Funciona como una cromoterapia. Amasa el slime de color kiwi. Ponlo encima de los otros dos. Y ahora ponemos una pajilla. Toma una bolsa de Ziploc y pon dentro el slime sin color. Cierra la bolsa y corta una de las esquinas. Exprime el slime blanco en forma de espiral. Tenemos el slime de cóctel más increíble que hayas podido imaginar. Espolvorea con semillas de perlas y brillantina para embellecer el dulce falso. Pon la tapa. Tus amigas toman el cóctel. ¿Qué hay de malo con él? ¡Es tan pegajoso! ¡Oh, mi smoothie se ha derramado! ¡Wow! No es un cóctel, pero sí un hermoso slime. Sácalo del recipiente y úsalo como desees. Luce como un cóctel real, pues ha sido separado en varias capas en el recipiente. El slime en forma de cóctel ha mezclado todos los colores. ¿Qué hay de un dulce M&M? No exactamente dulce, pero sí muy inusual. Haz la forma de los dulces de M&M en una plastilina. Dibuja una letra M en el dulce usando un líquido corrector. Hemos hecho un slime de chocolate mezclando pegamento blanco, detergente y sombra para ojos. Los palitos para los dulces se pegan al slime de chocolate. Mézclalos. Luce delicioso. Ahora pon una etiqueta de M&M. Agrada a tus amigas con estos dulces. ¿Qué hay dentro de la jarra? Es algo pegajoso y el chocolate huele muy extraño. ¡Oh! No son dulces, pero sí un slime muy cool de chocolate. No parece ser comestible, pero se estira muy bien y no se pega en mis manos. ¿Un slime de océano? Vamos a hacerlo para saber cómo es. Mezcla pegamento con gel para el cabello. Agrega un poco de bórax y mezcla bien. La mezcla se hace más tensa en sus ojos. Tenemos un slime claro con sombra de acuamarina. No se pegue en tus manos. Espolvorea con perlas plateadas y azules. Agrega algunas estrellas. Ahora ponemos perlitas desde el fondo del mar. Y ahora un poco de arena dorada de la costa. Envuelve el slime como si hubiese una tormenta en el océano. El fondo del mar está en tus bolsillos, brillando como nunca. Tienes tu propia pieza del océano. Lleva el slime a un recipiente. Puedes controlar las olas. Imagínate siendo Poseidón o al menos una linda sirena. El próximo slime es rosa pálido. Toma pegamento como base. Agrega un poco de detergente para lavar. Mezcla todo y mira cómo cambia la consistencia. Tenemos un slime semilíquido. Decóralo con perlas. Espolvorea brillantina rosa y cuando agregues los colores, ten cuidado con los embellecedores. Agrega brillantina blanca para hacer lo que brille. Puedes agregar perlas de colores brillantes. Pon los slimes juntos. Ya tenemos un slime rosa pálido. Podemos atraer un unicornio con este increíble slime. Ponlo en un recipiente limpio. ¿El unicornio va a aparecer? ¡Hay mucho brillo y embellecedores! El slime luce como algodón de azúcar. Vamos a hacer tu propia galaxia. Haz la misma base que hicimos para el slime de océano. Hay gel para el pelo, pegamento blanco y bórax. Pon un poco de sombra de ojos púrpura. Agrega un poco de rosa. Mezcla bien. Amásalo para esparcir la sombra de ojos por todo el slime. Tenemos una sombra increíble del espacio. Vamos a poner algunas perlas plateadas.
Agrega un poco de brillantina. Espolvorea algunas estrellas. Vamos a hacer que tu galaxia sea la más hermosa del universo. Pon una mecha para que tus amigas piensen que son velas. ¿Se ven tan glamurosas? Tu amiga va a encender, pero no hay cera adentro. Debes sacar la sustancia y probar cualquier teoría de la astronomía. ¿Qué parece ser? ¿El Big Bang? ¿Un agujero negro? ¿O un alien? Puedes pasar todo el día estirando, exprimiendo y amasando estos increíbles slimes. Escribe en tus comentarios cuál de estos te ha gustado más y cuál de estas bromas tus amigas consideraron más entretenidas. Dale al botón y suscríbete a nuestro canal. Activa la alarma para estar al tanto de cada detalle que sucede en nuestro canal.